Viajamos 8 horas de Austria a Suiza. Llegamos a la estación de tren para conocer uno de los mejores centros de esquí de este país, Verbier. Empezamos un nuevo programa de Gravedad Cero y hoy estamos en Suiza. Estamos muy cerca del límite con Francia y estamos con un amigo de nuestro programa. Estamos con Seb Metenier. ¿Qué haces, Seb? Muy bien, Nico. Vinimos a tu tierra, bueno, no es tu tierra, pero... Bueno, nos... casi, ¿eh? Casi. Porque tenemos Francia justo allá, Chamonix, y ahora estamos en Verbier, en el centro de los Cuatro Valles. Bueno, Seb vino mucho para Argentina, estuvo filmando, estuvo trabajando con nosotros y ahora él trabaja acá, él hace la Web TV, que la vemos ahí atrás. Empezó a filmar con nosotros y ahora está haciendo la Web TV de esta estación de esquí, que es enorme, tiene cuatro valles. De Carvalet, le dicen. Ahora vamos a los cuatro valles. Son 410 kilómetros de pistas. Entonces ahora vamos a hacer alrededor de 100 kilómetros de pistas, todo andando en snowboard. Vamos yendo, pues va a ser de noche. Y allá tengo una sorpresa para ustedes. Muy bien. Vamos. Para que tengas una idea, si teníamos que ir en coche, tendríamos 3 horas. Nosotros ahora en snowboard vamos a tardar como 1 hora y media más o menos y allá nos están esperando todos los chicos del snowpark. Hola, Gravedad Cero. Estamos en Verbier. Switzerland, es un muy buen día, hay mucho sol, hace casi un mes que hace sol y el parque está muy bueno, así que hacemos unos saltitos y está muy bien. Por la bienvenida a Gravedad Cero, Verbier organizó un cóctel de bienvenido. Acá están pasando en la pantalla unas películas de Gravedad Cero y tenemos a DJ Adri que nos va a hacer un poquito de scratch. ¡Ale, dónde va! Nos internamos en el interminable complejo de los Cuatro Valles. Kilómetros de nieve recorridos con las tablas, parques modernos, campeones locales y Japer como protagonistas. Una visita enriquecedora por Suiza, un nuevo viaje que nos enseña más sobre el mundo de los deportes de tabla. Muchas gracias por acompañarnos una vez más acá en Gravedad Cero. Nos vemos la semana que viene. Chao.